¿Qué pasa, hijos del hierro? Estamos aquí con un nuevo vídeo de marca y os voy a contar un poco cuáles han sido mis sensaciones esta semana. Esta semana era, como siempre, la que toca una repetición o más en la 531. Y bueno, el lunes hice press militar, me motivé bastante y la verdad es que la semana pasada me salieron, creo que con 47,5 solo 3 repeticiones, y esta semana he mejorado y me han salido con 50 kilos 4. Yo creo que fue por la motivación y porque al estar tan motivado empezaba el movimiento con mucha más velocidad, cosa que os aconsejo hacer a todos, porque se nota bastante que así puedes levantar bastante más peso y más repeticiones. Además, no me costaron mucho. Yo creo que podía haber hecho casi 5, pero fallé por los pelos. Después, en peso muerto, las sensaciones no fueron tan buenas porque además los lunes por la noche suelo jugar a fútbol y me tocaba peso muerto el martes por la mañana. Así que últimamente en el fútbol estoy saliendo un poco destrozado y tenía un poco de dolor en la ingle, y ya en la primera serie de peso muerto fallé un poco en el agarre y tuve a mitad de la serie que cambiarme de prono a mixto, y solo me salieron con 142,5 kilos, me salieron dos repeticiones, aunque bueno, en verdad la única vez que había tirado una repetición conseguí levantar 140, así que 142,5 o 2, algo de mejora hay, así que tampoco puedo quejarme. Luego toco banca. En la banca la verdad es que tengo que deciros que me había tomado un café antes, yo nunca tomo café y lo noté muchísimo, muchísimo. Además fue el día que vi el vídeo de Leonardo Dantes y se notó mucho, estaba motivado ese día, y con 90 kilos, que era también mi anterior 1RM, la única vez que había probado, y me salieron 3 repeticiones, a lo mejor habrían salido 4, aunque la última habría sido bastante forzada, así que me quedé en 3. Pero bastante contento con el resultado y vamos siguiendo mejorando. En las sentadillas son lo peor para mí. No tengo nada de profundidad, me cuesta bastante ganar fuerza, pero hay que seguir dándole. Así que voy a trabajar a partir de ahora en la profundidad, porque si os fijáis bien en el vídeo, apenas llego a la paralela, si es que llego. Me cuesta mucho bajar incluso sin peso, es decir, que me he estado probando en el espejo y a nada que llegue a la paralela empiezo a curvar la espalda y se me carga bastante además, así que vamos a trabajar, a intentar trabajar en eso para ir ya pudiendo mejorar un poco la sentadilla, que es que tengo un estancamiento ahí del copón. Y bueno, también deciros que la banca, ya me lo habéis dicho mucho, que no la hago comparada, ya lo sé. Ahora mismo estoy entrenando así porque no sé, me ha salido así, y lo que tengo pensado hacer es que cuando llegue a un estancamiento bajar el RM y empezar a entrenar con parada, y yo creo que así más o menos podré llegar a igualar la banca con parada a la que tengo ahora sin parada, que el RM supongo que estará en torno a los 95 kilos. Bueno, pues no tengo mucho más que decir, así que nada, un saludo, suscribíos al canal si no lo estáis, dejad manita arriba y a seguir creciendo. Yo ya estoy harto de escuchar tus temas fregas. Sé que cada vez que grabas rompes mi altavoz y me molesta. Tiempos de crisis económica y de rap, si somos nosotros la fama, la mano que te alimenta. El estilo incomprensible de estos tres temas a largo plazo, sacando temas con velocidad al mes, te lleva al fracaso. Entiende lo que aburre y no es por herirte, pero nos vale, tu música nos sirve. Suban a los margis y dan los de la funerio, por eso estamos aquí. La crew más conocida de tu ciudad. No te me pegues, tengo a dos conmigo que ya están borrastas el nombre. No son perros ladrones, estos muerden. Si no fuese por nosotros ya se hubiese echado el cierre. ¿Para qué quieres más tú? Cálmate, en tu voz tantas palabras que no te entran en el MP3. No es que vuelvas, es que siempre estoy. Destruyo a los sensis que buscan alternativas. Ni lo que quiero ser, ni lo que hoy en día soy yo. Yo soy rapero de por vida. Tus palabras queman, le escupo mi saliva. Arden mis cojones, ganas de paliza. Fue la buena mierda marginal y te lo imaginas. De tan cucho lo caliento, mi magia te fulmina. En unos pocos seguidores, en un puñado
de chupapolla dentro del tren de tres vagones, marginados, bestia roya. El CLAP, TF, huele de polla, mete mierda por la espalda, suda tsunami mi polla. Siempre joder toyaco, yo que sé, cansa un poco. Vete del HH y cambiaré de tema, loco. Focos rotos son pocos los que no quemo. Menos spam y más rap, bueno. Si freno en este bolido, mencioname en tu artículo. Mi rollo sobre el beat se cataloga crítico. Causo oh, si me arrimo a tu círculo. Esto se llama flow, lo tuyo hacer el ridículo. Te jode que a mi crío no la puedes comparar. ¿Y qué nos va a hacer? Nos va a marginar, tengo un flow como un trailer. Los puros son nadie. Vengo a follarme a la princesita del baile, ya. Tengo al trap, tengo al clank, tengo al rap, tengo al betan. Gana Kawasaki sin bicicleta. Ellos quieren batalla, luego se lo follan. Tu gente te apoya, ya no si te petan. Gatillazo verbal es lo que hacéis.